Hola mis chicas, bienvenidas al canal una vez más. En esta ocasión voy a hacer un vídeo del muestrario de colores. Como sabéis, estoy haciendo los de diseño, pero no tenía hecho todavía los de colores. Así que vamos a comenzar con los gel polish. De antemano mis chicas, os digo que el vídeo va a ser muy largo. Son solo 48 esmaltes, pero se os va a hacer bastante larguito. Lo he intentado acortar lo más que he podido, chicas. Hasta yo misma me cansé porque me tiré como una hora, sin mentiros, en hacer este vídeo, chicas. Como bien sabéis, muchos de los esmaltes son adquiridos por AliExpress. Así que si os interesa alguno, me lo podéis dejar dicho en los comentarios y os mandaré el link, chicas. No pongo el de todos porque es demasiado largo, así que si a vosotras os interesa alguno en concreto, decírmelo y sin duda os pondré el link. De los gel polish tengo que decir que me encanta la densidad que tienen, es bastante gruesito y me encanta, chicas. Es más, con una sola pasada, en muchos esmaltes, es más que suficiente. De gel polish, como veis, solo tengo 10 colores y de los 10, la verdad es que me encantan todos, 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 chicas. Aquí, como veis, voy a hacerle la etiqueta para así saber cuáles son, ya que tengo algunos colores que son parecidos, sobre todo con los nudes. Como sabéis, tengo bastantes nudes y son bastante parecidos. No son iguales, pero sí muy parecidos, chicas. Esto ya está y ahora vamos con los Green Style. Estos, chicas, sí que los adquirí en una tienda de aquí local, entonces no tengo link. Pero si sois de Barcelona, pues os puedo pasar la dirección perfectamente, chicas.
A continuación veréis mi muestrario. Va con este tornillito, la verdad me gustó más el otro que viene como con una redondita. Pero bueno, lo puse aquí. Viene tal como lo veis. Ah, incluso había que quitarle algunos de los taponcitos. Y bueno, chicas, ahora vamos con los Madame Glam. Como sabéis, de estos sí que estoy súper enamorada. La pigmentación es buenísima. Y aparte son 100% veganos, chicas. Como sabéis, tengo un código de descuento que es INSANITYNAILS30. Y lo podéis utilizar para vuestras compras. Es un 30% de descuento. En la cajita de información, como siempre, allí estarán puestos los códigos de descuento. Tanto como de Born Pretty, como de Madame Glam. Mis chicas, aquí el vídeo salió torcido, pero os digo que son de Belle File, son nuevos estos y son súper bonitos también, chicas, son color nude y muy bonitos. Esta parte del vídeo, al ser tan cortita, pues se me saltó y quedó así, chicas. Aquí, como veis, estoy apuntando el nombre y el código. Adquiriré muchos más porque la verdad me han encantado. Y ahora vamos con el H&M. Aquí, como veis, ya lo había hecho los muestrarios y os voy a mostrar cómo le pongo también la capita de brillo, porque a los muestrarios también hay que hacerlos brillar, chicas. Estos son los que gané en el sorteito, son de Elite 99 y son 5 colores, también muy bonitos y muy bien pigmentados. Como veis, el color naranja resalta muchísimo, chicas. Ahora vamos con los Kiwi y los Telisha, que como sabéis los adquirí, una chica me los trajo de República Dominicana. Y os puse también en el vídeo de dónde es, si estáis en República Dominicana, dónde podéis comprarlos. Son muy buenos también, chicas. Estos son unos de Born Pretty, que la verdad me encapriché muchísimo con ella. Es un glitter y un cover. Muy bonito, chicas, también como estáis viendo.
es súper precioso. Como sabéis, también tengo un código de descuento de Born Pretty, no me acuerdo cómo es, así que os lo dejaré en la cajita de información, chicas. Estos son de marca china, chicas, creo que es GHJ o algo así, la verdad es que como tienen las letras un tantito raras, pues yo lo que le puse es GHU, creo. Estos sí que no me gustan tanto, no lo voy a negar, están bastante mezcladitos con lo que es el top y no tienen muy buena pigmentación, hay que darles sí o sí dos capas. Yo los compré porque estaban en oferta y la verdad, bueno, de precio no salieron mal, chicas. Para ser una tienda local, que aquí venden un esmalte a 11 euros, pues estos me costaron creo que 5 o 6 euros, si no estoy mal. Tienen como brillitos y por eso es que no me gustan. Os responderemos.